Aliancista. A continuación inicia la hora más blanca del dial. Alianza Fútbol Club presenta Alianza Radio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Claro Portillo! ¡Isaac Antonio Portillo! Buenas tardes y bienvenidos una vez más a su programa Alianza Radio. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. Ya estamos listos para hablar de toda la actualidad de Alianza. Sabemos que ayer fue, bueno, disputó un partido internacional por el torneo de CONCACAF ante el Comunicaciones de Guatemala. Entonces, hoy vamos a estar haciendo también un pequeño análisis sobre lo ocurrido con el partido. También vamos a tener declaraciones de jugadores de parte del cuerpo técnico. También vamos a volver a presentar acá en Alianza Radio la sección Albos por el Mundo. Sabemos de que teníamos tiempo de no hacer esa sección, pero también vamos a estar hablando con un aficionado aliancista de muchos años. Entonces, también hacerles la atenta invitación para, bueno, sabemos que el sábado también hay partido ante Jocoro y también la próxima semana, el miércoles 29, es la vuelta precisamente del partido que se disputó también ayer, el segundo partido de CONCACAF. Entonces sabemos de que allá en el Cusca lo remontamos todos. Podemos usar también este hashtag en redes sociales, así que pendientes, porque también vamos a estar escuchando, como ya les decía, declaraciones post partido. Y también, bueno, tenemos también un enlace con Joel, que también hoy el equipo viajó hasta tierras salvadoreñas desde Guatemala. Entonces, hola Joel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Gaby? Amigos en el estudio principal de la poderosa radiocadena YSKL, un placer saludarlos en esta oportunidad. Pues todavía regresando a la ciudad de Guatemala, en plena carretera panamericana, precisamente a la altura de Caballería, aquí en carretera Santa Ana, y básicamente, pues, obviamente pensando, ¿no?, en la posibilidad, ¿por qué no?, de, pues, primero que nada, como primer paso, el partido de Jocoro, el próximo sábado y posteriormente el miércoles, en lo que ya se menciona como una campaña también de ánimo, una campaña también de expectación para que la gente llegue, se acerque al estadio y por supuesto sea parte de esta gran fiesta. Y bueno, así, bajo el lema, digamos, de lo remontamos todos, porque así es, Alianza pues buscará el próximo miércoles la remontada en la cancha del estadio Cuscatlán cuando enfrente la vuelta de los octavos de final de la Liga CONCACAF. Bueno, pero es importante, ¿no? Sobre todo, pues, primero que nada, agradecer a Gaby por el esfuerzo, a todos los que han estado también incluidos en este esfuerzo a la distancia y, por supuesto, a los que también han hecho esa posibilidad de, pues, acercarle Alianza a la gente, que es realmente lo más importante. Así que, abrazo grande para ustedes y, por supuesto, que vamos a estarnos incorporando al momento de llegar a la ciudad capital en eso en unos minutos. Así que, pues, te dejo con todas las ansias. Este es tu programa, Gaby. Mucho ánimo, mucha fuerza y, por supuesto, pues, un abrazo grande para todos ustedes. Bueno, ahí escuchábamos también a Joel, que como ya lo mencionaba él, todavía están de camino y ya están, bueno, ya están en El Salvador, pero todavía no han podido, digamos, ya estar todos, irse, digamos, a sus respectivos hogares. Pero qué bueno que ya están de regreso también. Y lo que él mencionaba, el lema de lo remontamos todos para el próximo partido en Cuscatlán, miércoles 29. Entonces, ya sabe usted, el sábado también hay actividad de Alianza. Sabemos de que ha tenido una seguidilla de partidos y esto sigue. Entonces, qué bueno que ya están de regreso y también, bueno, de esa manera, así inicia Alianza Radio. Joel, como lo mencionaba, y los jugadores, cuerpo técnico, toda la delegación oficial que estuvo en Guatemala. Ayer el partido
tuvo la oportunidad de verlos, finalizó 2-1 a favor de Comunicaciones. Entonces, por eso les recuerdo el lema de lo remontamos todo el próximo miércoles 29 en el Cuscatlán. Bueno, también post partido se dieron declaraciones, como ya les mencionaba, y vamos a estar también escuchando lo que en este caso mencionó el jugador Michel Mercado. Entonces vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Después del partido de la derrota en Ciudad de Guatemala, en el estadio Doroteo Guamuch Flores, conversamos con Michel Mercado para conocer un poco los detalles, sobre todo en el aspecto de funcionamiento del equipo. Michel, bienvenido a Alianza Radio. Comentar un poco cómo estuvo el partido, a tu parecer, y también si este resultado todavía también deja vivo Alianza en esta eliminatoria. Bueno, creo que el resultado todavía nos deja vivo. Creo que bueno, lastimosamente perdimos de visita, pero sabemos que el próximo miércoles de local, con todo el apoyo de la afición, sabemos que podemos sacar un buen resultado y con el favor de Dios así será. Creo que no jugamos mal, tuvimos la posición de la pelota, pero lastimosamente dos llegadas y dos pequeños errores que tuvimos ahí, dos descuidos, nos hicieron los goles. A ver, Michel, conforme a eso y también pensando en el partido de vuelta, es decir, se conoce un poco ya el rival, ¿no? Y esa es una ventaja, sobre todo el cerrar de local. Creo que también, aparte de eso, se puede pensar, ¿no? En clasificar a la siguiente ronda, sea de la forma que sea, ¿no? Pero también parece que la gente no ha perdido esa ilusión, no ha perdido esa esperanza, a pesar del resultado de ida. Sí, claro, la verdad es que, bueno, igual como dices tú, ya conocemos al rival, sabemos cómo juega, estaban en su casa también, la cancha estaba un poco complicada también, pero igual vamos nosotros a nuestra casa, sabemos que allá somos muy fuertes, no hemos perdido ni un partido en el partido local y sabemos que este equipo allá no va a ser lo mismo que hizo en su cancha y como dices tú, ya lo conocemos, sabemos el juego que va a ir y con toda la afición, pedirles que siempre el apoyo esté ahí, que todavía la esperanza de clasificar a la siguiente ronda está. Igual nosotros vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros y sé que con el favor de Dios podemos remontar. Creo que es un gol de diferencia, no es mucho, y sabemos que tenemos también un gol que si hacemos un gol ahí de local, pues pasamos nosotros. Michel, el tema de la presión, y se hablaba mucho antes del partido que si se presionaba Alianza, pues le iba a doler, iba a perder también ese funcionamiento que suele tener el equipo blanco. Sobre eso también, y creo que parece, bueno, después del partido de ida también parece que eso fue una realidad hasta cierto punto, ¿no? Entonces, más o menos, ¿crees que el partido de vuelta se desarrolla de la misma forma? ¿Comunicaciones llegará a presionar al Cuscatlán, Michel? Y eso también generará algunos espacios, ¿no? Por supuesto. Sí, la verdad, como dijo Larín, que nosotros nos dolía cuando nos tuvieran la pelota, pero creo que en ningún momento pues tuvieron ellos la pelota, la tuvimos más que todos nosotros. Y como lo vuelvo a repetir, lastimosamente dos pequeños errores, dos descuidos que tuvimos, nos hicieron el gol, lastimosamente nos llevamos un mal resultado para casa, pero la esperanza sigue viva. Igual sabemos que la responsabilidad que tenemos y el apoyo de la afición y el respaldo de todos ellos es importante para nosotros. Sé que sacamos un buen resultado aquí, pero sabemos que en casa somos fuertes y igual creo que ellos allá no van a salir con el mismo ímpetu que salieron aquí. Creo que van a esperar un poco, pero ojalá y salieran a presionar para poder ocupar los espacios que dejan. Sé que ese equipo allá no va a salir con las mismas ganas que salió aquí. Saben que nosotros en casa somos muy fuertes y que sabemos que nos podemos vacunar en los primeros minutos. Michel, sobre el apoyo de la gente, sobre el que la gente llegue al estadio a apoyar, que es cierto, no hay que saltarse, digamos, el partido del sábado en cuanto a lo deportivo, pero la gente también va a ser un pilar fundamental para esa remontada que está buscando Alianza en Liga CONCACAF, ¿no? Sí, claro, la verdad, agradecerle a esas personas que estuvieron aquí en Guatemala con nosotros, la verdad es que eso nos motivó a mí, por lo personal se me erizó la piel al ver esa afición que estuvo aquí afuera, apoyándolo desde El Salvador, que vino tan lejos. ¿Cómo le puedo decir? Es un orgullo para nosotros como jugador. Lastimosamente le quedamos debiendo el triunfo aquí, pero sabemos que en casa vamos a remontar y igual el apoyo que nos tuvieron aquí en Guatemala, espero que la tengamos en El Salvador, que es lo importante, el apoyo de ellos, y sabemos que
que siempre que están ellos ahí apoyándonos nos dan esa motivación para seguir luchando. No se ha perdido nada, todavía quedan 90 minutos y sabemos que podemos remontar ese gol de diferencia que nos llevan ellos. Confianza plena en el equipo con sus capacidades y lo que pueden ser capaces de realizar, ¿no? Claro, lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado en cada partido en la liga local. Hemos empezado perdiendo igual y en cuestión de minutos lo hemos resuelto. Faltando que 10, 20 minutos, ahora que no lo podamos resolver en 90 minutos. Es lo importante y esperemos que así sea, pero es importante que el apoyo de la afición el día miércoles para que estén ahí alentándonos y darles alegría. Lo importante es el apoyo de ellos y que no se ha perdido nada. Igual solo Dios sabe cómo llevan sus cosas. Quizás de pronto al ganar aquí íbamos como un poco más relajados a jugar en casa y podían ellos aprovechar esa tranquilidad que nos llevábamos sacando un triunfo aquí. Solo Dios sabe cómo llevan las cosas. Quizás esto hace para que nosotros llevemos como más esa garra, esas ganas de seguir anotando y esperemos que el día miércoles se nos dé esa oportunidad. Muchas gracias, Michel, por el tiempo y por tus palabras. La mejor de las suertes, bueno, para el sábado como primer punto y el miércoles, ojalá que todo también salga en favor de los Albos. Primero Dios, así sea, y pedirle a toda su afición que llegue el sábado, que llegue el miércoles, que esté ahí apoyándonos. Y sé que le vamos a dar esa alegría en casa. Así las palabras de Michel Mercado, el delantero de los Albos de la Alianza, tras el partido, tras la derrota de 2-1 en la ciudad de Guatemala contra Cremas de Comunicaciones. De esta forma, pues volvemos al estudio principal de Alianza Radio en la poderosa radio cadena YSKL con Gaby Bonilla. Bueno, esas eran las declaraciones de Michel Mercado con respecto al partido de ayer. Creo que mencionaba puntos bastante importantes, lo de la afición, que se hagan presente el próximo miércoles en Cuscatlán, también lo del juego, que si bien es cierto, no se sacó un triunfo, que eso podría quizás haberlos dejado un poco relajados, como mencionaba él, para el partido de vuelta. Creo que también importante lo que él menciona, que se logró meter un gol de visita. Creo que también fue importante la participación y de Duvier, bueno, ya lo veíamos ayer y también quizás algunas desatenciones que se tuvieron, pero él lo menciona y creo que es clave también que acá en el Cuscatlán va a ser diferente, se juega de local y acá se va a permitir afición, así que ahí está también el llamado a todos ustedes que nos están escuchando a través de la YSKL o los que están conectados a través de Facebook, que si tienen la oportunidad de ir al estadio el próximo miércoles, que lo haga, porque ya sabe el lema, lo remontamos todos. Bueno, sin más, creo que vamos a hacer una breve pausa, no nos cambie, no nos deje de escuchar ni de estar conectados, porque vamos a traer más secciones y más información sobre Alianza, así que vamos a una breve pausa, ya regresamos. En Casa de Lugo, en la de Curbelo, la de Quín y la de Tigana, en la Casa Blanca, todos están escuchando Alianza Radio. Ya regresamos. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacilo Omega 3, el de la caja negra. Vitacilo Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacilo Omega 3, de Laboratorios Suizos. Confianza desde su origen. ¿Tienes una idea atractiva de emprendimiento y no sabes cómo iniciar para que sea exitoso? Te invitamos a participar en las jornadas gratuitas del Centro de Entrenamiento y Desarrollo Empresarial Sede de Vandesal. Aprenderás a realizar tu plan de negocios, presupuesto y posicionarte en el mercado en modalidad virtual y presencial para emprendedores y empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa. Llama al 2592-1176 para más información y crece cada vez más con Vandesal. Mantente pendiente de las redes sociales de Vandesal para enterarte dónde estará el sede móvil. Hoy es un buen día para comprar arroz San Pedro. Descarga el recetario o míralo en línea en arrozsanpedro.com y elige una de las 100 recetas para cocinar. Hay para todos los gustos. Encuéntranos en Facebook como Global Alimentos y en Instagram como globalalimento.sb. Lo que dijo la gitana hermosa, también lo dijo un jugador. Estamos de vuelta con Alianza Radio.
El amor por Alianza no tiene fronteras. Los colores se llevan alrededor del mundo y las victorias se celebran en todas partes. A continuación, damos un recorrido por el planeta y conocemos a los albos por el mundo. En Alianza Radio, en la cabina azul de la YSKL, como les mencionaba también al inicio del programa, hoy volvemos con una sección bastante interesante y bastante bonita que no la habíamos retomado, pero hoy está de vuelta, que es la sección, como ustedes ya lo podían escuchar, Albos por el Mundo. En esta oportunidad tengo el placer de estar con Herbert Larios desde Toronto, Canadá. Y bueno, es un placer tenerlo acá y que nos cuente también su experiencia y cómo ha sido también este recorrido con Alianza. Bueno, muy amable, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y agradezco al staff y a todo el equipo de Alianza, pues, por haberme invitado, ¿verdad?, a este set, a este espacio deportivo, que es muy bueno, pues, y yo en cualquier parte, inclusive, lo sigo desde Canadá, y les escribo ahí con mensajes, ¿verdad?, de que también los saludamos de Alianza, desde Canadá. En una oportunidad, hace como 2 años, estuve en Israel, y me llevé yo la camiseta de la Alianza, ¿verdad?, y todo eso. Entonces, para mí, desde pequeño, desde mis padres y mis hijas y mis hijos también son Alianza, porque es una tradición que va creciendo y va pasando de generación en generación. Sí, me parece perfecto. Eso le iba a preguntar, que cómo inició su pasión por Alianza, si se acuerda cuándo fue el primer partido que se vio, si fue en el estadio, su primer recuerdo que tenga con Alianza. Bien, muy amable, muchas gracias. Y mi primer recuerdo lo tuve cuando yo vi entrenar en aquellos entonces en el complejo deportivo de La Constancia, cuando estaba entrenando, ¿verdad?, el Alianza en aquella época, donde se encontraba Salvador Mariona, se encontraba Nino Osorio, se encontraba el Tigre Zamora, con aquellos chilenos, Iturra, el Choco Hermosillo, en fin, Sepúlveda, todo eso. Y mi papá me llevó también a un partido donde estaba un excelente delantero chileno, un 9, que era Hugo Ótense, y jugó en aquel partido en el Barraza con el Águila, en donde prácticamente recuerdo que quedaron 1-1, ¿verdad? Metió el gol de penal Hugo Ótense, pero realmente esos partidos que han tenido Alianza Águila, Alianza FAS, eran de a muerte y de pelearse, ¿verdad? Pero como les digo, en aquellos entonces, cuando yo miraba aquella orquesta Alba entrenar en el centro deportivo de La Constancia, era una alegría, pues, porque nos dejaban entrar a todos, y nosotros desde pequeño, pues, veíamos a la Alianza, y desde ahí vengo siguiendo y seguiré siguiendo y moriré siendo Alianza. Sí, exacto. Eso le iba a preguntar, que usted tuvo la oportunidad de ver a la Orquesta Alba. Sí. Dígame, ¿cómo siente eso ya pasados tantos años? ¿Y qué recuerdos se le vienen o qué sensación le da saber que usted tuvo la oportunidad de ver a esa Orquesta Alba? Pues yo con todo, gracias, muy amable, con todo lo que platico y comento, pues, verdad, de que no solamente es por verlos, sino que yo los vi jugar y estuvimos de cerca viéndolo a todos ellos. Y no eran aquellos muchachos creídos y todo, que uno no se le podía acercar, no podía saludarlo, no, eran muy amables, compartían con nosotros, ¿verdad? En donde vemos, pues, que los tiempos han cambiado. No quiero decir que Alianza hoy no, pues no es así, pero sí, por ejemplo, yo llevé a mi hijo al estadio, una final, lo llevé y él con gran ilusión quería saludar a Fito Zelaya, y todavía hoy por la mañana fui a Simán a buscar una camiseta, ¿verdad? Y se la mostré y le dije, mira, ¿te gusta esta? Pero si tiene Fito Zelaya atrás, tráemela, amigo, pero si no, no. Y así va de generación en generación, ¿verdad? Así es que recordando siempre, ¿verdad?, el antes, el hoy de la Alianza, que la Alianza cada vez va creciendo más y va teniendo más afición. Y no dudo, pues, ¿verdad?, con el respeto que los demás equipos se merecen, pero hoy por hoy, durante los últimos 10 campeonatos, no hay equipo que se le pare a la Alianza. Han tenido, y me ha dolido, cuando han perdido por penales y han perdido campeonatos que se le han ido de la manga y la camisa. Sí, exacto, creo que a todos nos da esa sensación, ¿verdad? Correcto. Pero como usted dice, creo que en los últimos años también Alianza ha venido haciendo un gran trabajo. Y bueno, también tenemos enlace con Joel Cañas. Bueno, hola Joel, no sé si tú tienes también alguna pregunta para aquí don Herbert Larios. Hola Gaby, hola don Herbert, un placer saludarlo. Realmente, pues, es siempre grato escuchar esas historias, esas anécdotas, y por supuesto que es importante también
pues conocerlas, ¿no? Para también ir de algún modo pues trasladándola a las nuevas generaciones, como precisamente lo está haciendo usted. Bueno, yo sí tenía alguna pregunta, ¿no? Y sobre todo era pensando que, bueno, ya mucho tiempo, ya muchos años siguiendo al equipo y a la distancia, sobre todo ese tema, ¿no? El sentimiento a la distancia, me imagino que parece que pues de repente los partidos se viven distinto, que el tema de las finales incluso pues se muerden las uñas por venir a verlas. O sea, ¿cómo se vive el aliancismo en el exterior, sobre todo después de tanto tiempo? Pues muy amable, muchas gracias Joel, gusto saludarlo también. Yo lo sigo por las redes, veo el Minuto Albo y todo lo demás. Y fíjese de que nosotros tenemos 2 horas de diferencia, ¿verdad? A la hora que sea, se lo digo a la hora que sea, mi esposa me dice, ven a acostarse ya, ya es tarde, yo tengo que el siguiente día madrugar. Yo también le digo, pero yo no me voy sin que no termine el partido. Ahí estoy en la cama y estoy viendo por el gráfico, viendo cuál es el resultado que va. Y cuando pierde, se lo digo, me quedé sin mentirle, segunda vez que perdió, lamentando toda la noche, que yo que ni dormir podía, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Esta última final que se perdió con FAS, yo tenía que estar en el hospital para un examen. Y se lo digo, pasé toda la noche desvelándome, recordando cómo es posible que perdimos esta final infantilmente. Pero bien, yo también fui jugador. Y quiero decirle que en mi época cuando jugué también, yo era defensa y en aquel entonces era delantero Héctor El Chino Rosales, que jugó también en el Alianza. Entonces yo sé que la presión y todo lo demás es diferente, ¿va? Pero donde yo esté y como esté, yo a la Alianza lo sigo, ya sea en cualquier medio, ¿verdad? Y si no es por televisión, como sea, hasta tengo que pagar para verlo, pero lo miro. Sí, no, qué bueno también. Y bueno, con respecto a eso también que mencionaba Joel de la distancia, bueno, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar allá en Canadá? Ya estoy sobre los 10 años de estar por allá, ¿verdad? Y siempre pues he querido venir siempre a ver un partido y todo lo demás, pero por diferentes circunstancias y motivos, pues uno no pudo, ¿verdad? No pude hacer, por lo menos el partido que se le ganó. El campeonato que se le ganó al FAS, que con un gol del Chicho, Chicho Rellán, yo estuve aquí, y todo le digo, y yo aplaudía, y había gente de Santa Ana, donde sea, pero no me importó. La celebración y esa alegría, en donde yo me encuentre, siempre será. Qué bueno, qué bueno. Y con respecto a eso, don Herbert, ahí en Canadá también se conoce otros aliancistas, ¿o cómo es ahí el ambiente? Pues sí, mire, fíjese de que, claro, que el deporte número uno en Canadá, pues sí, ustedes saben que es diferente, ¿verdad? Pero yo tengo la camiseta de la Alianza, la última de aquella, donde el blanco, ¿verdad? Con el cuellito rojo con blancos todo, la tradicional, que la compré, por cierto, también cuando estaban en el anterior de las oficinas. Ahí la fue a comprar a las 5 de la tarde, le dije, regálemela, véndamela, lo que sea, pero yo mañana me voy, le dije así, y me la vendieron. Así es de que no, también hay gente, ¿verdad? De la Alianza también. En Canadá, en todas partes, ¿verdad? Y claro, nos identificamos con aquellos, aunque seamos que diferencias políticas, ideológicas, de religión, como sea, pero cuando es de la Alianza, ahí nos unimos. Exacto. Bueno, Joel, no sé si también tú tienes otra pregunta o quisieras agregar algo más. Sí, bueno, preguntarle sobre eso, ¿no? Porque de repente entiendo que en Canadá también, así como en Estados Unidos y en muchos estados de la nación norteamericana, creo que también hay muchos aliancistas. Preguntarles si de repente también tienen constantemente alguna reunión, algún tipo de congreso, ¿no?, de aliancistas en Canadá, como para conocer un poco más o menos cuál es el número, digamos, de gente que pues sigue a la Alianza desde esa nación, don Herbert. Pues mire, Joel, tal vez así como lo hace los Estados Unidos, no así, ¿verdad? Porque quiero decirle pues de que Canadá es el segundo país más grande del mundo. Y desde lo que es Vancouver, ¿verdad?, Montreal, Quebec, Toronto y todo demás, no mínimo de 4, 6 hasta 8 horas de diferencia, ¿verdad? Pero sí, yo tengo un contacto con algunos, ¿verdad?, en donde nos saludamos a través de Facebook, a través de Messenger y a través de las otras redes sociales, en la cual mantenemos la comunicación y recordamos, inclusive yo también, pues a través de esos medios me comunico con otros amigos y compañeros, ¿verdad?, que han sido y siguen siendo Alianza, y mantenemos esa comunicación. Pero así, reuniones como lo hacen en otros países como en Estados Unidos, aún no hemos llegado a eso por allá. Pero creo que también por lo que menciona de la distancia que hay entre
bueno, un estado y otro, que sí. Es bastante. Bueno, y quizás hablando de eso también, no sé si tiene tal vez alguna anécdota que usted más recuerde viendo Alianza o siguiendo Alianza. Bueno, mire, tengo muchas, ¿verdad? Recuerdo pues en esa oportunidad que llevé a mi hijo, ¿verdad? A ver una final contra Metapan, ¿verdad? Sí. Y todo eso. Queríamos bajar el engravillado, pues, ¿verdad? Y mi hijo, como le digo, es un gran fanático de Fito Celaya, sí. ¿Verdad? Y yo le digo, mira, este gol que metió Fito y lo demás. Mm. Entonces, él estaba pequeño, como de unos 8 o 10 años. Y entonces, cuando vimos que realmente Fito falló el penal, ¿verdad? Me dolió, porque quien se lo quitó fue el que era preparador de portero, que también estuvo en Alianza. Ah. No recuerdo el portero que estuvo mucho tiempo con Metapan, ¿verdad? Y que después pasó a la Alianza. Entonces, éramos vecinos, inclusive. Eran vecinos. Éramos vecinos. Fidel Mondragón. Con Fidel Mondragón. Y éramos vecinos ahí y todo eso. Y lo abrazó a mi hijo, Fidel, ahí también abrazándolo y todo. Y nosotros queriendo seguir a Fito y todo lo demás. Pero como le digo, cuando es alegría, pero cuando es tristeza y es pérdida, inmediatamente pues los jugadores tratan de ir y evitar toda la situación, en verdad. Eso es de los más recientes, ¿verdad? Y hace aproximadamente como 15, en la época de los 90, cuando estaba jugando en aquellas épocas también, que la rivalidad era entre Firpo y Alianza, ¿verdad? Tuve también un amigo, compañero, ¿verdad? Que fue William Noé Rosales Santillana. Y le decía yo, inclusive yo le puse a él apodo Unaca, cuando aquel portero de África, Charles Unaca, que fue portero también de la Alianza y todo lo demás, y le decía, mira, vos tenés que ser como Unaca, le decía así, va a volar en la portería para que no te metan goles. Pero lamentablemente Nene le metió, se tropezó, se cayó, y esa final también la perdimos. Son cosas que me recuerdan, y yo le hice ver a Santillana, a Rosales Santillana, mira, vos... Ese gol definitivamente fue la pérdida del campeonato que tuvimos, le dije así. Cosas así, ¿verdad? Pero no todo ha sido pérdida. También ha sido alegría y nos sigue dando alegría. Y yo sí creo de que sí, Alianza va a ser, aunque inició no tan bien, ¿verdad? Pero sí creo yo que esta va a ser la 16. Lastimosamente, la 16 la perdió el número 16, que falló el penal, Henry Romero. Pero bien, cosas que como humanos fallamos. No, sí, eso le iba a funcionar quizás para ya no quitarle más tiempo, de que cómo veía también al equipo de cara a este torneo y también, bueno, el partido de ayer, sabemos que el próximo miércoles van a jugar acá y no sé, su expectativa y cómo ha visto también al equipo. Bueno, mire, fue un tropezón, ¿verdad? Una presión, pues yo le decía fuera de cabinas aquí al amigo René, ¿verdad? De que cuando llegó a jugar también la selección a El Salvador, pues del Salvador a Canadá, sí. La presión influyó bastante, pero bien, eso fue pasado. Entonces yo sí creo de que este partido lo va a ganar y va a pasar a cuartos de final Alianza. Esperamos que realmente este partido sea la suerte esté un poco más a nuestro favor y que realmente que le pongan, verdad, como dicen los mexicanos, ganas, por no decir otra expresión, que le pongan garra, corazón, y que con eso se va a lograr este partido, ese pase, ese gane. Sí, ojalá que sí. Bueno, don Herbert, también si quiere mandar algún saludo o algún mensaje también a la afición, o a los jugadores también puede hacerlo, ¿no? Sí, claro, pues si no están escuchando los jugadores, pues verdad, pero como le repito, mi hijo, pues verdad, hubiese querido pues también, verdad, la camiseta que le iba a comprar, que me la fotografié, que autografiara Fito Celaya, pero se le digo a todos y cada uno de los jugadores, verdad, son muy buenos, hay que creer de que sí se puede lograr sin menospreciar a los demás jugadores que también tienen su calidad, pero no cualquiera, y el que llega a la Alianza es por algo, pero no solo por algo, tienen que demostrarlo, ¿verdad?, en la cancha, porque las palabras sobran y se las lleva el viento, los hechos hablan más que mil palabras. Un saludo pues también a todos, desde mi papá, ¿verdad?, en Quetzaltepeque, a todos mis tíos que también son Alianza, a todos los amigos y compañeros que son Alianza, que aunque se pierda, ¿verdad?, nos identificamos y somos parte del equipo. A todos les deseo lo mejor y que Dios los bendiga y que unidos vamos a hacer la diferencia para ver y demostrar y demostrarle al pueblo salvadoreño y al mundo entero que Alianza no es cualquiera, Alianza es Alianza y Alianza se respeta. Exacto. Bueno, Joel, también alguna cosa más que tengas que agregar.
Sí, Gaby, bueno, solamente que pues agradecerle por su tiempo a don Herbert, desearle también la mejor de las suertes y que bueno, que siga también siendo parte de esos pilares en el extranjero que son importantes y que obviamente pues siempre es bueno tener gente afuera, gente que está apoyando al equipo y que busca precisamente que el equipo le vaya muy bien. Muchas gracias, don Herbert, un saludo grande para usted y para toda su familia. Gracias, muy amable, Javier. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, les deseo lo mejor, ¿verdad? Y que Dios los bendiga y manténganse unidos, ¿verdad? Porque la familia aliancista tienen que ir como la espuma, hacia arriba y no hacia abajo. Exacto. Bueno, también agradecerle a usted, don Herbert, que hizo el tiempo de venir acá y de contarnos también más sobre su vida aliancista. Así que muchas gracias, claro. Y esperamos también tener contacto con usted próximamente. Bueno, de esta manera, gracias. Vamos a una breve pausa. Ya continuamos con Alianza Radio. En Casa de Lugo, en la de Curbelo, la de Quín y la de Tigana, en la Casa Blanca, todos están escuchando Alianza Radio. Ya regresamos. En Bandesal apoyamos a los micro, pequeños y medianos empresarios e impulsamos grandes proyectos de desarrollo social con el Fondo Salvadoreño de Garantías, facilitando el acceso al crédito a los sectores productivos que no cuentan con las garantías suficientes para su inversión. Conoce nuestras 18 líneas de garantías ingresando a www.bandesal.gov.sb y crece cada vez más con Bandesal. Apoyamos el desarrollo de proyectos de micro, pequeños y medianos empresarios con nuestras 18 líneas de garantía. Llámanos al 2592-1100. Y ahora, una revelación. Llegó la nueva 4 en 1 de Little Caesars. 4 sabores en una sola pizza y extra pepperoni. Extra pepperoni con salchicha italiana. Extra pepperoni con champiñones y chile verde. Extra pepperoni con queso y queso. A solo $6.25. Únicamente en Little Caesars. Pizza. Agua Las Perlitas. Hacemos patria comprometiéndonos en brindar la calidad que nuestro país se merece. En el Hospital San Francisco puedes realizarte la prueba de antígeno para COVID-19 en hisopado. Te ofrecemos el servicio a las 24 horas. Hospital San Francisco, como tu familia, lo damos todo por ti. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? La primera nido es Nido Uno Más, que protege su pancita con doble acción. Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. Es el sistema Nido que te trajo esta canción, en cada etapa la mejor protección. Esta es nuestra tierra, El Salvador, la que ha sido testigo que el espíritu salvadoreño crece para ser imparable y ha visto crecer tu esfuerzo por salir adelante. Y nosotros, en tu súper, desde hace más de 7 décadas, hemos estado aquí, contigo, orgullosos de ser salvadoreños. Y seguiremos siempre a tu lado para que tú y nuestra tierra nunca dejen de crecer. Por 200 años más, por nuestra tierra, Súper Selectos, tu súper. ¿Sabes qué es lo nuevo? Es que hoy recibes gratis redes sociales ilimitadas con tus recargas prepago desde $1. Para compartir lo que quieras con toda la velocidad de nuestra red 4.5G LTE. Recarga hoy en miclaro.com.sb. ¡Claro que sí! ¡Hey! ¿Sabes qué es lo nuevo? Es que hoy recibes gratis redes sociales ilimitadas con tus recargas prepago desde $1. Para compartir lo que quieras con toda la velocidad de nuestra red 4.5G LTE. Recarga hoy en miclaro.com.sb. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. Porque la diversión está más cerca que nunca. Ven a Las Hojas Resort, un paraíso tropical a tan solo 40 minutos de San Salvador y goza de nuestros nuevos toboganes. Contamos con 3 caídas de 7 metros de altura para que la adrenalina y diversión estén presentes en tus momentos más especiales. Sin olvidar a los reyes del hogar, quienes pueden gozar de un tobogán de 2 metros en nuestra piscina de niños. Dale un nuevo giro a tus reuniones, eventos y pregunta por nuestros paquetes corporativos. Visítanos y aprovecha nuestra promoción de 5x4 en Pasadena Día, donde tu quinto paquete es completamente gratis. Ven y vive la adrenalina y la experiencia en Las Hojas Resort. Llámanos al 2505-2800 o visítanos en Facebook como Hotel de Playa Las Hojas Resort El Salvador. Lo que
tú quieres ver, estés donde estés, con Bluetooth Go Video Everywhere. Disfruta de todas las exclusivas de Sky en tus dispositivos móviles, la Liga Santander, Premier League, Bundesliga y muchos más. Contrata hoy mismo Sky por solo $21.95 al mes y podrás disfrutar de las exclusivas de Sky también en tus dispositivos móviles con Bluetooth Go Video Everywhere. Suscríbete ya, llamando al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com. ¿Has pensado que cada vez que compras un producto PYME, contribuyes al desarrollo económico de El Salvador? Walmart apoya a más de 100 pequeños y medianos negocios a través de sus programas Una Mano para Crecer y Tierra Fértil, lo que significa generar impacto positivo en las comunidades en que operan sus tiendas. En Walmart, compro pymes, creo en mi país. Llegar a la edad de tener tiempo para uno mismo, disfrutar de la vida y ser pensionado en AFP Confía tiene múltiples ventajas. Una de ellas es nuestro programa para pensionados Vive Confía, que te ofrece nuevas experiencias para que aproveches el tiempo en cosas que te gustan, como cultivar huertos caseros, unirte en un club de lectura, aprender a tu ritmo sobre tecnología, convivir con amigos y mucho más. Vive Confía. Llama al 2267-7777 o búscanos en Facebook para más información. AFP Confía. La hora, gracias a Astenomax. 2:40. Bandesal pone a tu disposición 11 nuevas líneas de crédito directo, diseñadas para apoyar tu negocio o empresa. Te ofrecemos innovadoras líneas de crédito para multidestino, agroindustria, café, economía creativa y más. Con baja tasa de interés, plazos más largos y periodo de gracia adaptado a tus necesidades. Solicita tu crédito ya y crece cada vez más con Bandesal. Para más información ingresa a www.bandesal.gov.sb. ¿Te interesa conocer más de las 11 líneas de crédito directo que ofrece Bandesal? Llama al 2592-1100. Nido Uno Más ahora viene en un nuevo tamaño de 1.95 kilos con prebióticos y probióticos, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer las defensas de tu peque y rinde hasta 54 vasos. Búscala. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Lo que dijo la Gitana Hermosa, también lo dijo un jugador. Estamos de vuelta con Alianza Radio. Bueno, estamos de regreso aquí con Alianza Radio. También hacerles la atenta invitación para que vayamos todos al Cusca el próximo miércoles 29, porque bajo el lema lo remontamos todos. Sabemos que el equipo tiene un importante compromiso y el apoyo de la afición es importante. Ya lo mencionaba también Michel, creo que también se ha comenzado una campaña en redes sociales y lo hemos venido mencionando, así que si usted tiene la oportunidad de ir al estadio siempre con su cartilla de vacunación, guardando el distanciamiento, creo que el equipo lo va también a sentir y sabemos de que el apoyo del público es importante. Bueno, también si todos, bueno, alguna persona que nos esté escuchando en la ISKL a través de Facebook, si tiene, bueno, si quieres ser parte de alguno de los programas de Alianza, Minuto Albo, Alianza Radio, también de las transmisiones que se hacen de los partidos de la reserva, puedes escribir al número de Alianza Media 7961-5513. 7961-5513. Bueno, también, como les mencionaba, se brindaron declaraciones postpartido. Ya escuchábamos anteriormente la declaración del colombiano Michel Mercado, pero también se habló con Adonai Martínez y él nos dio también un pequeño análisis también sus sensaciones después del partido de ayer. Así que vamos a escuchar. Nos encontramos con Adonai Martínez, asistente técnico de los Albos de la Alianza, luego de la derrota precisamente en el Estadio Doroteo Guamuch Flores en la ciudad de Guatemala, 2-1 contra Comunicaciones de Guatemala en el duelo de ida de los octavos de final de la Liga CONCACAF. Bueno, Adonai, primero que nada comentar un poco la situación, comentar un poco el panorama también para Alianza, es decir, este no es un resultado definitivo, este es un partido de ida y vuelta. La vuelta es en el Cuscatlán, la vuelta tiene también espacio para la gente y por supuesto pues es importante también eso para pensar en una posible remontada el próximo miércoles en la cancha del Cuscatlán, Adonai. Bueno, buenas tardes a la afición. La verdad que sí, partido que podemos ganarlo. La verdad que dejamos una buena sensación en el partido de anoche. Nosotros venimos tranquilos y confiados de que vamos a poder remontar el miércoles ante Comunicaciones, ya que
El partido lo propusimos nosotros, creo que tuvimos más posesión de pelotas, creamos oportunidades en las cuales pues no se concretaron, y a veces la intervención del portero de ellos pues también impidió de que pudiéramos irnos más arriba en el marcador. Pero tranquilos y con la confianza puesta en los muchachos de que vamos a poder sacar ese resultado y poder pasar a la siguiente fase. Adonai, bueno, este equipo también en algunos momentos, y tú como jugador, como exjugador, también puedes, pues digamos, recordar alguna de estas anécdotas, ¿no? En las que pues el equipo también estuvo en desventaja, también en partidos complicados contra rivales, también con Abolengo, y que se han podido sacar adelante, ¿no? Es decir, no es primera vez y no creo que sea la última vez que Alianza tenga que remar contra la corriente, precisamente jugando un torneo internacional y esperando en casa poder revertir esta situación, ¿no? Sí, la verdad es que confiando en la calidad que tiene el equipo, los jugadores que tenemos pues son de muy, muy, muy alta calidad, entonces creemos nosotros de que va a ser posible remontar ese resultado y poderles darles esa alegría a la afición. Nosotros como cuerpo técnico estamos confiando en nuestros jugadores, sabemos que ayer podemos decir que fue un tropiezo, pero no venimos preocupados porque la verdad la sensación que nos dejó el equipo fue buena, y en eso confiamos, de que tenemos buenos jugadores y podemos revertir ese resultado el día miércoles. No sé si también en algunos tramos del partido, ¿no? Bueno, se mencionaba que Comunicaciones iba a llegar a presionar y al final lo hizo, sobre todo durante el primer tiempo. ¿Será distinto el partido de vuelta, Donay? Es decir, ¿no veremos el mismo Comunicaciones con la misma actitud? Ellos van con ventaja en el global. Eso también los puede llegar a pensar, digamos, que van a llegar a guardarse un poco en el resultado, y eso también de algún modo le va a costar encontrar espacios a Alianza en el partido de vuelta. No creo. Ellos pienso de que ellos van a venir a buscar ese gol que le va a dar la clasificación, porque nosotros ganando 1-0, pues estamos prácticamente clasificados. Y ellos van a querer buscar ese gol para complicarnos más y nosotros tratar de meter dos goles más. Entonces, no creo yo de que ellos vengan de esa manera. Sí van a venir con ciertas precauciones, con cierta reserva, pero como te digo, van a venir a tratar de buscar ese gol que les pueda dar la clasificación y poderlos meter a la siguiente fase. Nosotros sabemos de que con un gol podemos pasar y pues tenemos que buscar eso desde el primer minuto, y si lo conseguimos comenzando el partido en los primeros minutos, tenemos que seguir buscando el otro, porque no podemos confiarnos, porque con un gol que ellos nos anoten nos perjudicarían y nos complicarían más el pase a la siguiente fase. Entonces pienso yo de que igual Comunicaciones va a venir a proponer y a tratar de buscar ese gol como ellos lo hicieron en el partido de ayer. En jugadas estacionarias ellos nos sacaron ventaja. Fueron dos jugadas estacionarias en las cuales nos metieron goles. Un córner en el cual salió la pelota por la banda derecha y luego la volvieron a meter y llegó a cerrar el escano por el otro sector y la definió solo. Entonces, yo creo que ellos le apuestan a esas jugadas, a las jugadas estacionarias le sacan ventaja, y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros el miércoles, de estar atentos y poder revertir el resultado y como es el objetivo de todos, del cuerpo técnico y de los jugadores, pasar a la siguiente fase. Adonai, el último, bueno, hablando un poco también del torneo local, porque no hay que saltarse tampoco en lo deportivo el calendario. Y bueno, este sábado es el duelo también ante Jocoro, en la cancha siempre difícil, cancha del Tierra de Fuego, ¿no? Sobre ese punto, y hablando que estamos precisamente en el corazón de esta seguidilla de partidos que hemos tenido, tal vez pensando un poco en ese partido del sábado, pues me imagino que habrá algunas variantes, me imagino que también pues ese partido está precisamente pues enmarcado también como un partido bastante importante para mantener el liderato de los Salvos de la Alianza en esta apertura 2021. Y por cierto, es el último partido también de la sanción cumplida ya por el profe Milton Tigana Meléndez, así que todavía te tocará, Adonai, estar en el banquillo también pues dirigiendo al equipo, ¿no? Sí, la verdad es que ya es el sábado, pues Milton ya sale del castigo que se le impuso, y nosotros tenemos que ir confiados a tratar de sacar ese resultado. La verdad que esa cancha se nos viene a ser difícil, pero creo que Milton va a usar muchas variantes,
hay que esperar el día de mañana en el entreno, hacer la evaluación, cómo vienen los muchachos, quiénes vienen tocados, quiénes vienen cansados, de esta seguidilla de partidos. Esperaríamos hasta mañana, pues Milton tome la decisión más adecuada y el 11 ideal para poder ir a jugar a Jocoro y tratar de buscar los 3 puntos. La verdad que tenemos un buen equipo, un buen plantel, muy completo, del cual pues podemos hacer uso de todos los jugadores, y yo sé que todos los jugadores brindan el 100% en el terreno de juego en el momento que les toque, y el sábado no va a ser la excepción, y lo bueno es que lo van a demostrar. Y nos vamos a traer esos 3 puntos porque hay que seguir en los primeros lugares de la tabla de posiciones aquí en nuestro torneo local. Y luego pues pensar en el partido del miércoles. La verdad es que nosotros vamos con la meta de sacar un resultado bueno allá en Jocoro para tener buenas vibras, para tener esa confianza necesaria. La tenemos porque sabemos de que tenemos un buen plantel. Y de eso pues hay que demostrarlo, y se va a demostrar en esta seguidilla de partidos aquí en nuestro torneo, tanto como internacional también, y sabemos de que los muchachos van a rendir y vamos a poder traernos un resultado positivo de allá de Jocoro. Bueno, Adonai, para ya ir finalizando también con esta entrevista, tal vez conversar un poco sobre esa posibilidad también de Alianza, ¿no? Que en estos momentos pues mantiene el liderato, lleva 6 victorias al hilo en el torneo local. Creo que también eso es bastante importante para el desempeño del equipo. Creo que también se ha salido de, digamos, de aquel mal momento en el que se estaba pues atravesando, sobre todo en el inicio del torneo. Entonces, haciendo un balance, digamos, pequeño, ahora que estamos a punto también de terminar la primera vuelta, sería importante pues conocer un poco ese balance, ¿no? Haciendo un breve, pues, digamos, un resumen, ¿no?, de lo que Alianza ha hecho hasta el momento, y creo que también es importante esa seguidilla de triunfos, 6 triunfos al hilo, y vamos por el 7º allá en la cancha del Tierra de Fuego de Jocoro. Sí, bueno, el balance que se puede sacar es de que sí, comenzamos con un poco, ¿cómo te podría decir?, con ciertas dudas generándose la gente y la afición, porque la verdad no, nosotros como cuerpo técnico sabíamos de que hemos comenzado siempre en los torneos hace muchas temporadas atrás de esa misma manera, y que luego pues retomamos el camino, y este no ha sido la excepción. Este torneo sabemos de que el equipo está en alza, sabemos que traemos esa seguidilla de victorias y hay que seguirlas conservando. Retomando el partido de ayer, como te digo, no vi nada y ni tengo contigana preocupación de que jugamos mal. Al contrario, nosotros hicimos y dimos un buen partido anoche, y lo tenemos que seguir demostrando en la liga local. La verdad es que el día de sábado tenemos que seguir en esa misma ruta, en ese mismo ambiente, en esa misma alegría con la que el equipo ha venido trabajando y hemos venido sacando los resultados. Tenemos que seguir en ese mismo camino, y ese camino sabemos de que nos va a llevar lejos, nos va a llevar a disputar primeramente Dios una final más. Termina la primera vuelta y te digo, las conclusiones y el balance son más positivos que negativos. Entonces esa es la confianza que tenemos nosotros como cuerpo técnico. Los jugadores igual tienen esa misma confianza de que hemos venido evolucionando de buena manera, y esa es la conclusión, terminar la primera vuelta con un resultado positivo en una cancha difícil. Donay, por último, bueno, un mensaje para la afición, que el miércoles próximo también estará en la cancha del Cuscatlán alentando al equipo, buscando una remontada. Y tú has sido también protagonista y testigo de muchas gestas históricas de este equipo Albo, y ese mensaje también para la gente, para que llegue, para que apoye, para que no se vea derrotado apenas en la ida, también es importante que salga de parte tuya, Donay. No, decirles que estén tranquilos, que nos acompañen el miércoles. La verdad, el apoyo de ellos es fundamental. Es el jugador número 2, el fundamental que necesita un equipo. Sin el apoyo de ellos, pues nosotros, la verdad, creo que no seríamos ese gran equipo que estamos caracterizados a ser. Y les invito a que nos acompañen el miércoles. Primero Dios, esta historia la empezamos a escribir tantos jugadores, cuerpo técnico, directivos, el presidente y lo más importante, la afición. Entonces nosotros queremos hacer historia,
y para comenzar esa ruta, para hacer historia, necesitamos también el apoyo del más grande, que es el aficionado, que está ahí siempre con nosotros, alentándolos en las buenas y en las malas, y sabemos que el miércoles, primeramente Dios, le podamos dar una alegría, y como digo, junto a ellos, empezar a escribir la historia de esta nueva liga, y poder llegar los más lejos que podamos. Gracias, Adonai. Gracias a ti, Gerard. Las palabras de Adonai Ulises Martínez, asistente técnico de Alianza Fútbol Club. Bueno, emotivo en lo que mencionaba precisamente sobre el apoyo de la gente, sobre la ilusión que la gente tiene y sobre todo el equipo tiene de hacer historia precisamente en esta liga CONCACAF. De esta forma volvemos al estudio principal de la poderosa Radio Cadena YSKL con Gaby Bonilla. Bueno, esas eran las palabras también y la entrevista que le hacía Joel post partido a Adonai Martínez. Bueno, que ya tenemos a Joel acá en la cabina, así que bienvenido, Joel, nuevamente, y qué gusto tenerte acá de nuevo. Solo a despedir, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias a todos por haber estado en este programa de Alianza Radio. Realmente creo que hay algo importante y es la invitación para que todos nos sumemos a ese apoyo total que debe estar el próximo miércoles en la cancha del Cuscatlán, cuando Alianza enfrente a Comunicaciones en la vuelta de los octavos de final de la Liga CONCACAF. Aquí no deben haber excusas. Estos son los partidos que a ustedes les gusta ver. Entonces, sobre eso, pues por favor, el estadio tiene que estar lleno, la gente tiene que apoyar y alentar al equipo porque, y empujarlo obviamente a ganar, a obtener una victoria que nos lleve a los cuartos de final de la Liga CONCACAF. Ese es el objetivo, nada está perdido, todavía es salvable, todavía podemos clasificar a esos cuartos de final. Y ojo, porque ahí en el camino también puede haber una sanción para un equipo con el que nos podíamos haber enfrentado en semifinales. Cierto. Y eso puede ser también un aliciente como para poder llegar, digamos, hasta las instancias finales de esta Liga CONCACAF. Ánimo completo para todos. Muchísimas gracias por haber estado en un programa más de Alianza Radio. Gracias, Gaby, por este trabajo, dos días. Excelente trabajo el de dos días y creo que también, pues, ahí estás con todo, Y no voy también a hacerle la invitación, ¿no?, a las personas que lleguen el otro miércoles 29, creo que ya lo había estado mencionando y lo hemos estado mencionando también en redes sociales, pero recordar que el sábado también se juega. En Jocoro. También allá, en el Tierra Fuego, exactamente. Vamos a ir, Sí, vamos a ir. A las 3 de la tarde está programado el partido. Ahí está. Calorcito para recordar el país, por supuesto, el próximo sábado en la cancha del Tierra de Fuego. Alianza enfrenta a Jocoro, 3 de la tarde el partido, para que tampoco se lo vaya a perder. Y si quiere acompañarlo, también vaya, así que la gente siempre es bienvenida, por supuesto, cuando se trata de apoyar al Albo. Muchas gracias, Gaby, gracias a todo el staff. Nos estamos viendo el próximo lunes en Minuto Albo y nos escuchamos los martes y jueves a las 2 de la tarde en Alianza Radio a través de la poderosa Radio Cadena YSKL 104.1 FM. Adiós. Así se despide el primer y último campeón en CONCACAF, la Orquesta Blanca de Don Hernán. Y cómo no te voy a querer si la gloria nos pertenece. Alianza Fútbol Club presentó Alianza Radio.